Dios a trabajar. Y entonces, al ver la necesidad que tiene Apaifute y yo ver la discriminación que a través del tiempo a mí me hicieron, yo dije, no, yo tengo que venir a Buenos Aires a tratar de ayudar a Apaifute. Entonces yo tengo ciertos contactos en San José, hermanos mayores, tengo a Mario, tengo a don Ramiro, y entonces yo inmediatamente fui y les comenté acerca de estos indígenas que viven fuera de los territorios indígenas, que a veces son discriminados cuando se devuelven para la comunidad y muchas veces son discriminados aquí en el centro de Buenos Aires. Y entonces yo vi la necesidad de vivienda que hay y nosotros tenemos, a través de la empresa Somabanco, tenemos una ideología, tenemos una cosmovisión de hacerle una vivienda no de cemento, no de prefabricado, sino hacerle una vivienda que verdaderamente llene el corazón. Y no es una vivienda, es más un U-Suri, que es una casa punta de lanza, donde el indígena se siente cómodo, donde el indígena se siente bien, donde él puede colgar su hamaca, si él quiere hacer un diseño de la casa, él puede hacer su propio diseño, y entonces darle al indígena estabilidad emocional para que pueda ir al trabajo al día siguiente o pueda levantarse con la mayor alegría posible. Una vivienda digna, una vivienda de acuerdo a su cosmovisión, una vivienda en donde él conserva sus costumbres, sus tradiciones y su alegría de vivir. Y entonces, por eso hoy yo ando acá, porque ando haciendo encadenamientos, hemos tenido reuniones en la municipalidad, hemos tenido reuniones con el director de la escuela Eduardo, hemos tenido reunión con la gente de Apaifuté, hemos venido aquí a Nativa a decirle a la gente que hay esperanza, que el sistema de vivienda del gobierno en la parte central tiene dinero para hacer casas que se ajusten a las necesidades de los indígenas que viven dentro de los territorios indígenas, y sobre todo vengo con un mensaje a decirle al indígena que vive fuera del territorio indígena que él no pierde el derecho de ser un indígena más, que él en una consulta nacional él tiene derecho a votar también, porque ahora dicen que quieren hacer una consulta nacional, ciertos líderes, pero yo voy a ir a votar en la consulta porque yo soy un indígena, yo tengo mis derechos, y si no, esto lo voy a mandar a la Comisión de Derechos Humanos también, porque no me pueden quitar mi derecho a mí al voto en cualquier consulta. Si van a hacer aquí una represa y yo quiero votar en contra o a favor de ese es el derecho que yo tengo como indígena. Entonces, hoy he venido hablar también con la gente de Apaifuté y decirles, mire, hoy hay esperanza, hay empresas que no solo quieren venir a hacer una vivienda y tomar su dinero e irse, sino que quiere hacer encadenamientos, ¿para qué? Para caerle de plancheta a las hambrunas que hay en Costa Rica, pues la gente cree que no hay necesidades económicas. Esto es uno de los cantones más pobres del país, esto es prioridad para los gobiernos, donde hay personas que están comiendo. El otro día una señora me decía que está comiendo dos veces al día, porque, o sea, no tiene esposo, tiene tres chiquitos y todo. Y entonces aquí es donde el gobierno debería plantearse el poner verdaderamente instituciones que hagan encadenamiento, y Somabanco llena los requisitos que verdaderamente necesita un pueblo. ¿Por qué? Porque hace proyectos que ayudan a la comunidad a desarrollar platica y también le da una vivienda, no le da una vivienda, perdón, le da un hogar en donde el indígena llegue a las 3, 4 de la tarde, está deseando irse para su casa a descansar y a tirarse a la hamaca. Y una casa digna, una casa donde se sienta bien, porque, pero también, amigos televidentes, Zurdo y don Mincho Mayorga, lo hablábamos extra cámara, que no es solamente vivienda, es una comunidad, que ellos se sientan en comunidad. Entonces, cuando hablamos de esto, y en el plan de trabajo para desarrollar la vivienda o las viviendas donde puedan convivir los indígenas que están fuera de territorio, se sientan como si estuvieran dentro de un territorio, aunque no estén dentro de un territorio. Ya dijimos que los indígenas que están fuera de territorio no están porque quieren, sino que posiblemente hace 40 o 50 años salieron por asuntos de estudio, por asunto de trabajo, por desarrollarse como persona, ya que tal vez en sus comunidades no existía lo que existe hoy, donde están, donde hay escuelas, donde hay liceos rurales, eso no existía antes. Entonces el indígena sigue siendo indígena porque salió a prepararse, así como salió Micho, como ustedes lo acaban de decir, que salió muy pequeño, lo llevaron a San José, pero él sigue defendiendo, y seguimos defendiendo nuestra cosmovisión indígena. Eso es muy importante. La comunidad, ¿cómo se debe de desarrollar un proyecto de estos, Mincho, para que el indígena se sienta en comunidad? Por ejemplo,
ese tiene que tener acceso ahí mismo a su derecho a la educación, derecho a tener su propio negocio, derecho a producir, no simplemente vivir, porque vamos a tener entonces en Buenos Aires, vamos a traer a los indígenas que están fuera del territorio, en diferentes pueblos, a venir a hacer más pelota aquí, a hacer más. ¿Cómo se desarrollaría eso? Bueno, la visión que se tiene es que dentro de este proyecto todavía hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay muchísima tela que cortar, pero podemos decir que estamos iniciando con un conversatorio, de ver cómo podemos traer esa necesidad a Buenos Aires que tiene hoy todos los indígenas que están fuera de territorios, cómo traer a solucionar, a solventar la necesidad que tienen los indígenas fuera de territorio, que son muchísimos, que hoy están representados por APAIFUTE. Ya les dijimos que APAIFUTE son Asociación de Padres Indígenas Fuera de Territorio. Sí, efectivamente, yo creo, y por lo que he conversado con Mario, con Ramiro, lo que hay que hacer es tener una propiedad un poco más grande, ¿ya?, de lo corriente del sistema de vivienda nacional, en donde la persona pueda sembrar su yuca, su plátano, su banano, su ñame, sus árboles frutales, y sobre todo que es ahí donde él comienza a tomar dignidad, porque él ahí tiene su alimentación propia. Entonces, yo siempre he creído que toda persona campesina debe generar lo que se come. Y esto le da a él empoderamiento, le da una moral, porque él puede subsistir y también puede vender sus productos, que es algo que yo veo, si aquí se pretende hacer un mercado o se pretende hacer una feria del agricultor y todos los agricultores vienen de Cartago, de todo lado, y aquí no tenemos nuestros propios productores, entonces deberíamos nosotros tener nuestros 50% de los chinamos deberían ser de aquí, y el resto 10 deberían ser de San José o de Cartago, donde vengan, diferentes tipos de productos. Esa es la visión que se tiene, que se va a construir una casa, y esa casa va a tener un terreno, y el terreno va a tener un lugar donde el indígena pueda tener sus chanchitos, sus gallinas, donde pueda tener su arrocito, su frijol, su yuca, su ñame. Entonces es algo integral. Lo que se está pensando en este tipo de vivienda o en este tipo de proyecto es que el indígena llegue a tener su propia solución, en sembrar, en levantarse temprano con dignidad, en orarle a Sibú y decirle, Sibú Quenejo, Sibú Quenebro, vamos a ir a trabajar, porque ahí mismo tengo mi parcelita que me va a ayudar, y no voy a llegar a Buenos Aires a ir a pedir plata, porque yo crezco a través del trabajo con dignidad y no tengo que pedirle prestado, no tengo que pedir regalado, nada, absolutamente. Esa es la visión que nosotros tenemos con la constructora Somabaco, y que queremos traer a Buenos Aires, y de todo corazón, porque no simplemente Mario y Ramiro son empresarios, sino que, por ejemplo, en Talamanca me han demostrado que ellos han dado más de la cuenta. Cuando hayan habido actividades deportivas en Talamanca y hay que poner dos o tres uniformes o una bolita por ahí, ellos siempre han estado ahí, y yo doy fe de todo esto. Y creo que es una empresa confiable, es una empresa a la cual usted puede conversar con ellos, y yo creo que esto va a ser un empoderamiento, que al final, más bien, el proyecto se va a hacer más grande, porque con el plan piloto que pretendemos hacer acá en Buenos Aires, esto se va a extender y va a ser algo muy grande, porque yo creo que es una vivienda sostenible, es una vivienda en donde erradicamos el cemento, las losas de baldosa, que eso hasta ahora yo lo veo que en territorios indígenas, el indígena nunca ha vivido así, y le vamos a devolver al indígena sobre todo la moral, la espiritualidad, le vamos a devolver el que se sienta bien, que se sienta cómodo y psicológicamente se levante con un espíritu de trabajo cada mañana. Bueno, estamos dejando, Zurdo, ya casi vamos a entrar con Winter Villanueva en asuntos de deporte, que es lo que a él le gusta y a nosotros también. Mincho, tuvo que existir el convenio 169 para reafirmar los derechos humanos para que el indígena hoy tenga identidad a nivel mundial. Bueno, es que a mí un derecho internacional no me dice quién soy, porque yo me amo a mí mismo. O sea, gracias a Dios que después vino el derecho internacional, el convenio 169 de la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, pero antes de que viniera ese convenio yo me consideraba libre, me consideraba una persona de éxito, me consideraba una persona que podía ganar un partido, que lo podía empatar, una persona que era competitivo, ¿entiende? Que era competitivo. Yo hay veces compito con personas que, por ejemplo, dan charlas,
charlas a empresas y todo eso, y yo voy con mi carrito humildemente y compito contra ellos, y no me siento ni más ni menos que ellos, y los respeto y ellos me respetan a mí. Entonces, yo pienso que lo emocional juega un papel importante ante cualquier proyecto que usted quiera desarrollar en cualquier parte del país, la insistencia y verdaderamente el hacer. O sea, es como hoy solo es algo, una intangente lo que nosotros venimos a hacer, pero entre 24 meses, cuando vean la primera casa acá, o 18 meses, se van a recordar de este día, de que hoy vinimos a hablar de una intangente y que entre 18 meses o 15 meses vamos a tener realidades. Porque si yo me meto en algo, soy una persona ganadora, soy una persona que si yo me tengo que venir dos o tres veces desde San José, me vengo. ¿Por qué? Porque es un compromiso que nadie me tiene que obligar, sino que ya propiamente lo adquirí de mi espíritu y de mi mentalidad de ayuda, y sobre todo si se tratan de indígenas, mucho más. Bueno, qué importante. Estamos hablando de un tema muy importante, como es la vivienda, en donde el señor Domingo Mayorga y la empresa Somabacua traen una muy, muy buena propuesta para cambiarle un poco el rumbo a las construcciones que normalmente se están dando en el bono de la vivienda en territorios indígenas y fuera de territorio donde normalmente se hacen en concreto. Ya en su momento, a través de este medio de comunicación, por lo que le pedimos a usted, amigo televidente, usted que siempre pasa con nosotros, manténgase informado, manténgase a través de este medio de comunicación, porque le vamos a informar ya en pleno, en la próxima reunión de trabajo, cuál es el procedimiento, a través de quién pueden accesar a esta vivienda, quiénes son los encargados, a dónde va a estar la oficina, quiénes son los que van a estar en esta sesión de trabajo, quiénes van a mandar, a dónde tienen que llamar, con quién se tienen que comunicar. Bueno, así es que manténgase en contacto. Así es que esto fue una pequeña pincelada de este sistema, del nuevo sistema de vivienda, en donde los estudios antropológicos demuestran que son aptas para que nuestros indígenas sigan viviendo en comunidad, ¿Algo más para entrar a otro detalle? No, o sea, estoy contento hoy, Hablamos un poquito de Somabacua. Somabacua es una empresa que llega a los pueblos, pero no le dice a los pueblos qué necesitan, sino que pone a la gente a diseñar sus propios proyectos. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Hay gente que quiere nada más instalar unas baldosas en carrera, coger la plata y salir en carrera. Somabacua tiene algo que es lo que usted ha dicho y lo que me encanta cuando usted habla, vivir en comunidad. Y vivir en comunidad es que dentro de la comunidad tiene que haber un salón comunal, tiene que haber, si son indígenas, tiene que haber un usuri o un orogüe, tiene que haber, una panadería, tiene que haber cosas y lugares donde usted llega, no simplemente que es un proyecto de vivienda, sino, como decimos en Bribri, es un tête-se-bois, un lugar donde usted puede compartir, un lugar donde usted intercambia comida los días sábados, y eso es vivir en comunidad. O sea, Somabacua lo que hace es, no es que entrega casas, sino que entrega hogares, que en la tarde, cuando ya usted está un poquito cansado de la oficina o eso, usted quiere salir a ir a acostarse en esa hamaca, a tomarse un café, etcétera, etcétera, que es algo totalmente diferente. Sí, porque cuando Mincho dice irse a acostar en la hamaca, es porque no solamente es el diseño de planta baja, sino que vienen varios diseños, Mincho. Sí, vienen varios diseños, y hay un diseño que yo me acuerdo que mi abuela tenía una casa de 3 metros, y en la parte de abajo de la casa lo tomábamos como una sala adicional, y ahí colgábamos las hamacas, ahí era donde conversábamos acerca de cómo nos fue en el día, etcétera, etcétera, y yo creo que eso lo podemos revivir con un diseño que se estudió, ¿verdad? Que se le pidió al pueblo que eligiera cuál casa o cuál proyecto le caería mucho mejor a la comunidad, y la comunidad eligió por votación. Entonces, yo digo que es la casa de comunidad democrática más solvente para las necesidades de los pueblos indígenas. Qué importante, amigos televidentes, estamos en la entrevista de la semana. Es una entrevista en donde se están abordando temas que tienen que ver meramente con el estilo de vivienda, que en los próximos años, estamos hablando a 2 años plazos, se estaría iniciando con este nuevo proyecto para solventar la necesidad real de nuestros hermanos indígenas. Así es que, bueno, gracias a Dios que en la mente brillante de esta empresa, pero primero que nada de Dios, que puso en el corazón
de don Benjamín Mayorga de traer esta nueva proyección, y no solamente a Buenos Aires, y no solamente a los indígenas que están fuera de territorio, sino a todos los territorios indígenas que quieran adoptar esta nueva medida. Bueno, muchos dirán, bueno, yo vivo en Terra, o vivo en Boruca, o vivo en Salitre, o vivo en Jarrás, y yo tengo mi casa, bueno, yo voy a tener otra casa. Lo decía la empresa fuera de cámaras, que son aproximadamente unos 18 filtros para poder clasificar. Recuerde que todo tiene su reglamentación y donde hay orden está Dios. Porque si Dios puso en el corazón este sistema de vivienda digna para nuestros hermanos indígenas, así también tiene que haber orden. Así es que no nos apresuremos mucho, porque esto no es a corto plazo, es a mediano plazo. Estamos hablando de dos años y medio, más o menos, para iniciar con este proyecto brillante. Estamos finalizando ese tema. Estamos finalizando el tema B, más bien, porque vamos a iniciar el tema A, es como a retroceder un poquito. Vamos a entrar en temas de deporte, que es lo que en su momento hemos estado tocando con Zurdo, cuando en este medio de comunicación existió el programa de deportes y qué más que en este momento, un momento propicio para abordar este tema, teniendo a un exjugador, no solamente el Saprissa, sino ya lo vimos ahí, lo vimos y lo recordamos por siempre cuando actuó en la selección nacional el señor don Benjamín Mayorga. Zurdo, para que usted vaya preparando su preguntita también. El indígena, así como usted, que tuvo la posibilidad de salir a muy temprana edad hacia San José y que ahí Dios le dio la oportunidad de jugar en un equipo grande. ¿Cuál es la puerta? No que se le debe abrir al indígena que quiere ser deportista, sino cuál es la puerta que debe forzar el indígena, porque es una cuestión de perseverancia, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de visión, porque don Mincho Mayorga y otros que han llegado a las comunidades han trabajado, se han disciplinado para poder estar en un equipo grande. ¿Qué deben hacer nuestros hermanos indígenas para figurar, para ser grandes en el fútbol nacional? Y no solamente en el fútbol, hay muchas disciplinas del deporte donde muchos hoy han alcanzado y han podido y han tenido la gracia de Dios para llevar esa bandera de Costa Rica a podios importantes. Bueno, es que primero que nada yo creo que en cada comunidad debe existir entrenadores humildes que se dejen enseñar. Yo cuando llegué al Saprissa a la edad de 13 años llegué con poco conocimiento, pero con muchas ganas de aprender. Y yo un día le quise contradecir al entrenador y el entrenador me dijo, yo soy el entrenador y usted hace caso. Usted aquí no viene a decir cómo se entrena, sino nada más entrene. Y yo le voy a decir cómo se llega a primera división. Cuando se capacita, la semana pasada yo estuve aquí con casi 7 equipos en el polideportivo, estuve acá y me dio profunda tristeza que es tener esa canchota del polideportivo, de tener esa canchota de Pindeco. Yo cada vez que vengo y paso, las veo sin una mejenga. Entonces yo digo, aquí murió el deporte. ¡Qué desperdicio! O aquí murió el deporte, o aquí están contables los carajillos, o murió el deporte y no hay personas que enseñen. Yo creo que lo más importante acá es tener entrenadores con alta capacidad de preparación y ojalá la misma federación pueda mandar capacitadores que enseñen verdaderamente lo básico para que un niño pueda aprender los ejercicios básicos, que es recepción, pase, conducción, remate a marco, dominio, cabeceo, etcétera, etcétera. A partir de ahí se le enseña al niño físicamente cuáles son los ejercicios adecuados que él debe hacer para desarrollar músculo, para desarrollar potencia, pero sobre todo dominio de la pelota y buen juego. Y sobre todo lo estratégico, lo táctico, que hoy día cuenta demasiado en el fútbol. Y yo creo que si nosotros capacitamos entrenadores en pueblos indígenas o en comunidades campesinas, nosotros podríamos tener en esta zona sur, a un plazo de 10 años, 3, 4, 5 jugadores en equipos grandes, no de Costa Rica solo, sino del mundo entero. Hoy por hoy usted ve a jugadores como Gamboa, como el Pipo, como este muchacho Celso, como Keylor Navas y así Kendall Waston, en un montón de ligas del mundo jugando. Entonces la selección es la que ahora toma una fuerza internacional, porque esos jugadores ya no le da miedo enfrentarse a cualquiera que se les venga encima. Y entonces creo que se debe aprovechar las capacitaciones en comunidades. Yo de antemano desconozco quién está el Comité Cantonal de Deportes de este lugar, pero yo creo
que se deben traer personas que han vivido una experiencia. Ahí hay personas tan valiosas como Roger Flores, que lo que cobra por un entrenamiento en un día, Roger Flores cobra 150 mil colones, que para mí no es nada, es un regalo lo que está haciendo un mundialista de Italia 90, un hombre que ha jugado casi 22 años como profesional, cobra 150 mil por ir a dar a un pueblo un entrenamiento, una capacitación, eso es un regalo. Con un jugador con tantísima capacidad, con tantísima credibilidad, un jugador que le enseña a un chiquillo cómo pararse en la media cancha, cómo conducir y le hace entrenamientos dinámicos. O sea, ese tipo de gente hay que traerlas aquí a don Claudio Miguel Jara, que tiene licencia A. Todo ese tipo de gente yo la puedo traer acá. Aquí hay que hacer y revivir el deporte, traer eventos, traer Italia 90, traer al Saprissa veteranos, hacer actividades con Cartago, con Herediano, con veteranos. Hay veces hacemos en pueblos actividades que llegan 1000 personas, y entonces se hacen ventas y todo, y recogen 500, 700 mil pesos. O sea, revivir el deporte en comunidades significa también inversión, significa también, la gente cree que a veces es un gasto, y lo que hacen más bien es revivir el deporte en comunidades donde de ahí está un poco muerto el deporte, donde tenemos un montón de instalaciones, pero no las usamos. ¿Para qué hacer tantos gimnasios si no los utilizamos? ¿Entiende? ¿Para qué hacer tantas cosas? Yo veo edificios que verdaderamente están vacíos y que no se utilizan. Utilicémoslos, entonces agarremos los gimnasios y en la mañana se puede enseñar zumba, en la tarde se puede enseñar computación, ¿entiende? Traigamos a Lina, que participemos y así no solo encadenamos el deporte, sino que encadenamos todo lo que son productos, todo lo que son servicios, etcétera, etcétera, y capacitación a la población, que la educación debe ir de la mano del deporte. Bueno, esto es una visión, es una mente totalmente más abierta, Zurdo, de lo que normalmente se habla acá en este medio de comunicación, donde hablamos de los campeonatos locales en canchas sintéticas, en canchas abiertas, Zurdo. Sí, no cabe la menor duda que la experiencia y el conocimiento de nuestro compañero Benjamín Mayorga viene a complementar muchas ideas a nuestro pueblo, pero es una visión totalmente diferente, es una visión capitalina, una visión de desarrollo. Hoy en nuestros pueblos, como que eso está inculcado en que va avanzando poco a poco. Hoy Mayorga sale de su comunidad a los 13 años, pero ¿qué pasó con Mayorga? Es un hombre talentoso que lo traía, es un hombre que traía ese talento, entonces desde viaje se le veía, pero hoy vemos a un gran, en el fútbol nacional, por ejemplo a algunos que se está volviendo como que viene de familia en familia Mayorga, donde los padres ponen a sus hijos y viene una cadencia ahí que vemos algunos jugadores que jugaron como Maldolan, tiene dijo otros, Adrúbal Azufeifa, tiene a Randall Azufeifa, entonces es una cadena de familia, entonces como que se está haciendo el fútbol en Costa Rica totalmente diferente y los muchachos los dejamos afuera. Hoy, y lo puedo asegurar, en todos los territorios indígenas hay gente talentosa, pero ¿cómo los despegamos de aquí? Como lo dice usted, un comité de deportes que no se involucra mucho. El Comité de Deporte de Buenos Aires de 52 millones por año, pero se trabaja en la infraestructura, Juegos Nacionales. Y a mí me preocupa siempre es traer visores, traer gente experimentada a nuestro pueblo para que le den esa oportunidad a sus muchachos. A través del tiempo, como este gran proyecto, la vivienda, se puede llevar muchachos de todas las partes indígenas de nuestro cantón a darles esa oportunidad como usted la tuvo. Qué lindo es. Usted cuenta cosas maravillosas, grandes. Y nosotros lo vimos. ¿Por qué? Porque era un talento. Es un talento. O sea, podían haber 1000 niños, pero tenía el talento. Inmediatamente era seleccionado, Mayorga. Pero hoy hay muchos muchachos que no se les descubre eso. Que son rápidos en la delantera, que son rápidos para el salto, que son, tienen sus cualidades, pero hay que descifrarlas. Y creo que la manifestación del compañero Mayorga es excelentísima, ponerla en práctica para un futuro y 150 mil colones para traer a Flores aquí, Dios mío. Y mire, Buenos Aires, ¿quién conoce a Roger Flores aquí? Aquí no ha venido, aquí no ha venido Centeno, aquí no ha venido Marvin Obando,
Aquí figuras como esas nunca las vemos. Solo Mincho. Sí, el compañero Benjamín, que es de nuestra familia, porque siempre nos visita y será siempre bienvenido a nuestro pueblo con estos grandes proyectos, pero también, Benjamín, involucrar la actividad deportiva. Sabemos que la actividad deportiva viene a mejorar la estabilidad de un pueblo en todo, en salud. Los alejamos de los vicios, los alejamos de la drogadicción y dan un mejor rendimiento sus colegios, estos jóvenes. Pero si no ponemos de nuestra parte, de ahí, como dijo el compañero, esa cancha de Pindeco, bellísima, que nunca se me olvida cuando llegó Benjamín con una bola blanca ahí a entrenar, 2 de la tarde por ahí, yo me paré el carro, me comencé a verlo. Por ejemplo, el polideportivo, tenemos muchas plazas muy adecuadas. Ahora en Guanacaste de Juarrás está haciendo una plaza lindísima, que ahí estuvimos nosotros grabando y la gente de la comunidad con la máquina, el tractor, ellos mismos hicieron una comisión y echaron un tractor de oruga y rompieron allá y queda todo el paderón. ¿Usted cree que eso no es visión? Eso no es un desarrollo comunal, pero falta la mano profesional, la gente que conoce esto para así darle mejor motivación y que estos muchachos tengan la oportunidad en todas las disciplinas, porque aquí hay de todo. Por ejemplo, aquí tenemos a Andrei Fonseca, el tercer del mundo, es de ahí de Boruca. El papá es un jornalero que anda chapeando. ¿Y cómo sale? De una recreativa. Y hoy el tercer del mundo va para las Olimpiadas en Brasil. Y nació de aquí, sale de aquí. Y así muchos. Lástima, Mayorga se nos queda en esas comunidades que quieren hacer, quieren con una idea, con una brillantez en un futuro, pero no se logra. Lástima porque complementación de todo, un desarrollo se puede lograr mucho para el bienestar de un pueblo y ser mejores futbolistas en Costa Rica, porque el fútbol de Costa Rica cada día va bajando el nivel. Los mejores, los equipos grandes serán siempre los mismos. Alajuela, Saprissa, Heredia, Cartago. Ellos serán siempre los poderosos en Costa Rica. Por la parte económica, las taquillas son muy fundamentales, muy importantes. Y aquí, hace muchos años, cuando usted jugaba allá en Saprissa, en aquellos tiempos, en el apogeo de usted, que nunca se me olvida, ese coraje, esa llegada, esa entrega, que Dios mío, hoy no hay jugador, ni en la selección de Costa Rica, como lo era usted. Le estoy echando los elogios porque lo que es del César es del César. Y hoy le falta aquello que en aquel tiempo sobraban, hoy le falta eso a esa selección nuestra y hay que implementarlo en las áreas rurales y especialmente usted con el conocimiento y la ayuda de otros compañeros para lograr ese objetivo mayor. Bueno, muchas gracias a Zurdo por su amplio comentario. Bueno, lo pusieron en un pedestal bien alto. Aquí es que Zurdo es bueno para subirle el ego a cualquiera. Don Benjamín Mayorga, aquí hay un tema muy importante. Y es que si buscamos la historia de Buenos Aires pocas veces se ha encontrado escalando en el fútbol. Ha estado allá en ANAFA, ha estado con esas miras, con esa visión de querer subir, con esa visión de un día poder estar en tercera división, ¿por qué no en primera división? Pero más que un presupuesto de una municipalidad, de un comité cantonal de deportes, ¿cuál es el éxito para que un pueblo salga avante en cuanto al fútbol? Especifiquemos el deporte, al fútbol, porque gente buena existe en nuestro cantón. Y tal vez, tocando el tema del sector indígena, tenemos indígenas habilidosos, indígenas que tal vez nadie se da cuenta, indígenas fornaleros, indígenas que son habilidosos como cualquier jugador de primera división, jugadores de nuestro pueblo, jugadores de selección. Pero más que un presupuesto, más que extender la mano para que el fútbol crezca, Mincho, ¿qué está haciendo falta en Buenos Aires?
¿Será posible que vamos a tener que traer a toda la selección de Italia 90 para que le levante el ánimo, para que le levante, para que vayan, para que nuestros visionarios líderes de los comités cantonales de deportes, de nuestro gobierno local, de la gente que tiene el poder, diga, bueno, ya hay, ahora sí porque llegó? Más allá de un presupuesto para fortalecer el fútbol, más allá de la disciplina, ¿qué hace falta en Buenos Aires entonces? Bueno, yo creo que eso es parte de lo que hablábamos, proyectos a largo plazo, excelente capacitación y sobre todo entrenadores que les enseñen a los jugadores a respetar a su mamá, a llegar a la casa a lavar los trastes, a tender la cama, a que no duerman tan a las 9 de la mañana, sino que se levanten, a que tengan disciplina. Entonces, cuando tengamos todo eso, vamos a tener equipos que pueden jugar en segunda división, que pueden jugar en primera división, y sobre todo un pueblo y patrocinadores que estén ayudando para que esos jugadores crezcan. Así perfectamente. Usted oye la historia del Pachuca. Yo hace 19 años fui a jugar contra Pachuca. Nosotros les ganamos 3-1 en Pachuca. Pachuca, André Faz y un montón de gente, ese argentino, llegó y montó un proyecto, un programa, y hoy por hoy el Pachuca es campeón de la Liga MX con 7 canteranos. Entonces es fácil decir, yo no tengo que enseñarle a mis canteranos a que se tienen que poner las pilas o se tienen que barrer, porque ya ellos tienen un ADN que por sí solo aman al equipo. Entonces cada pueblo tiene que amar. El año antepasado yo estuve en Colombia en un mundialito. Estuve en Colombia y resulta que del mundialito que sacamos de comunidades, Bogotá, Medellín, Girardot, etcétera, etcétera, de cada comunidad de esos, después del mundialito, que era un mundialito amateur, me contaron a mí que hubieron más de 10 jugadores que fueron llevados al América de Cali, al Barranquilla hubieran llevado. O sea, 10 jugadores que descubrimos en un mundialito amateur. Se da cuenta uno que aquí se pueden hacer mundialitos los fines de semana. Y entonces pueden venir los visores, se traen visores desde San José, pero el Comité Cantonal de Deportes, yo no sé ni quiénes son, y los respeto porque desconozco su trabajo, si es bueno, si es malo, si es regular, pero aquí tienen que peñiscarse, llamar a los visores de la liga, llamar a los visores de Saprissa y jugar en todas las categorías, por lo menos una semana, y que los visores vengan y vean qué hay, e invitar también a las zonas indígenas, zonas campesinas, para saber con qué se puede contar para el futuro. Ya, por ejemplo, nosotros en Talamanca, yo sé que en Colibrí hay 4 o 5 huilas que para el futuro pueden llegar a primera división. Del lado Cabécar ya hay 3 que pueden llegar a primera división. Entonces nosotros los tenemos visualizados para que las próximas vacaciones de 3 meses, ellos estén una semana entrenando con un equipo que tiene Liga Menor Profesional en San José. Los vamos a llevar, la comunidad va a hacer un esfuerzo, vamos a poner dinero todos, ¿entiende? Y los vamos a llevar ahí para que ellos estén 15 días y para que ellos se prueben a sí mismos que verdaderamente que nosotros les decimos, hay que entrenar, no hay que ir a mejenguear, una mejenga la hace cualquiera, pero un entrenamiento sistematizado, un entrenamiento bien pensado y un entrenamiento para triunfar, no lo hace cualquiera, sino aquella persona que está capacitado y aquella persona que está interesada en dar y el jugador en recibir. Qué importante, Mincho. Una pregunta para que usted se dirija a los amigos televidentes, porque aquí tenemos muchos muchachos y también gente adulta que tiene sus grupos de niños de escuela y jóvenes de secundaria, que usted los verá todos los sábados en las canchitas de Buenos Aires, entrenando. ¿Con qué tipo de conocimiento? No sé. ¿Con qué tipo de disciplina? No sé. ¿Con qué se compromete Mincho? ¿Estaríamos a las puertas, Mincho, de tener a alguien con la capacidad de decirle a esos entrenadores que están ahí, yo estoy para ayudarles, estoy para extenderles una mano? Porque normalmente, y Zurdo sabe, y los amigos televidentes los vemos en diferentes canchas, a grupitos de 15, de 20 muchachos, pero al final, ¿a dónde termina? ¿A dónde termina? ¿Qué hace falta? La semana pasada yo estuve aquí en el Polideportivo y se dio una invitación abierta a que llegaron como 6, 7 equipos, 7 entrenadores, y ahí les hice un entrenamiento con hula-hulas, con saltadores, les hice cómo se remata marco, con correcciones, y ellos vieron que no simplemente queríamos venir a una mejenga, sino ya una estructura de entrenamiento, hay que comprar material, hay que comprar chalecos, esto es un gasto increíblemente grande, una inversión increíblemente grande,
¿Entiende? Entonces, a largo plazo. Pero la gente quiere sacar un jugador a 2 años, y a un jugador a 2 años no se saca. Eso tiene que ser un trabajo a 10, 12 años. Mi mamá me decía, papito, pero es que ¿cuándo usted va a llegar a primera división? Eso cuesta mucho. Y de pronto, pa, cuando ya me oyó en la radio y dice, a la puchica. Minchito tenía razón, ya a los 17 años y 8 meses ya estaba en primera división. Pero yo aceleré el crecimiento, ¿por qué? Porque mientras que el equipo juvenil entrenaba 3 veces a la semana, yo entrenaba 9 veces a la semana, porque entrenaba de madrugada antes de irme al colegio y después me iba para el colegio y en la tarde aprovechaba el entrenamiento. Entonces yo tenía más condición de física, tenía más ganas de llegar a primera porque tenía una necesidad económica y una necesidad de triunfo. Entonces el muchacho hay que retarlo. Los muchachos hoy todo el día andan con una tablet y creen que con eso van a llegar a primera división. No, hay que agarrar a esos muchachos, espabilarlos y meterles deporte para sacarlos de la droga, para mejorarlos y para hacerlos líderes de una comunidad. Un deportista es un líder de una comunidad que nos puede ayudar. Mire, fulano de tal, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de Buenos Aires, aquí, desde el Barcelona. Está cantándole un gol. Exactamente, cantando un gol. Y entonces eso hace que la población suba, que los muchachos de esta zona piensen en cosas grandes y que verdaderamente les enseñen al país lo que está pasando con Keylor Navas. O sea, antes de que abordes el tema de Keylor Navas, tocando algo, hay 3 años importantes de un futbolista, que al menos yo lo veo así, no sé, desde el punto de vista ya profesional como es usted, el futbolista lo veo yo con 3 sueños importantes. ¿Y qué es más importante en el caso suyo, para que usted nos aporte esa idea? Es, el futbolista tiene 3 sueños, ¿y cuál es el más importante? ¿Estar en primera división, estar en selección o en un club extranjero? Bueno, es que tienen las tres. Bueno, yo jugué con la Universidad de San Carlos mis 2 últimos años de profesional. Yo quería ir a jugar al extranjero. El Pachuca un día me quiso contratar y no me quise ir, porque yo amaba el Saprissa. O sea, usted antes lo que quería era nada más llegar al Saprissa o a la Juela, y ahí no. Pero yo quería quemar ese producto, ese proyecto de jugar 2 años fuera de mi país. Jugué en Guatemala. Y resulta que es algo lindo, es algo emocionante jugar fuera. Y entonces, y también jugar dentro. Pero sinceramente siempre Saprissa me ganó más, porque Saprissa era como una mujer que yo la amaba tanto, y que la amaba tanto, y que siempre, como dice un Willy allá en el barrio, dice, pero estabas pepiado, me dice, ¿entiendes? Y le digo yo, aunque la palabra no suene buena, me dice, pero estabas pepiado el Saprissa, vos, dice, ¿por qué no te fuiste? Dice, para el Pachuca. Le digo yo, no, es que yo solo pensaba jugar en el Saprissa, porque el Saprissa era mi vida, el Saprissa era mi razón, el Saprissa era mi uniforme. Yo me levantaba cada mañana solo pensando en el Saprissa. Yo no pensaba jugar en ningún otro equipo, no me interesaba, porque desde chico, Saprissa era una marca que se posesionó sobre mi alma, sobre mi espíritu y sobre todo mi ser, y entonces solo yo quería jugar ahí, porque ahora no, ahora con los medios de comunicación que hay, lo primero que quiere un Will a los 3 años es irse del Saprissa, porque hay un montón de agentes en la gradería viéndolo y le comienza a decir, mire, usted se va a ganar 300 mil dólares allá, usted se va a ganar $1 millón allá, y todo el mundo comienza a pensar en la plata. Nosotros cuando jugábamos no pensábamos ni plata. Si Saprissa nos quedó viendo 6 meses y la gente llegaba a la casa a mí, y los vecinos me regalaban el diario, me dice, usted no se preocupe, dice, usted no se muere de hambre, si quiere vaya a comer a mi casa. Entonces era tan lindo, porque nosotros nos relacionábamos con los aficionados. Los aficionados hay veces nos dejaban el dinero, hay veces un taxista íbamos caminando en la calle y nos levantaba y nos llevaba al estadio porque era morado. Entonces yo no veo ahora a los jugadores no se relacionan ahora con la afición, los jugadores ahora se creen estrellas, ahora comienzan a caminar raro, ya andan en carros, o sea, son personas que son totalmente inaccesibles. En cambio nosotros éramos piso de tierra, de montaña, éramos personas que vendimos arroz con leche, que vendimos ahora como Ramiro, que estaba comiéndose un copo ahí, igual nosotros echábamos una Coca-Cola en un chunche, un helado y vámonos y sepa, y a jugar la mejenga, éramos así. Entonces por eso ha cambiado mucho el mundo del fútbol, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, pero uno siempre sueña en jugar con el mejor equipo de su país, y yo me di el lujillo 2 años de jugar en la Universidad de San Carlos de Guatemala por Dave, para ver cómo sabía el Raisin Beans también, ¿verdad? En otro lado. Hay una característica importante, tal vez por los tiempos en que nos crecimos, porque nosotros no somos así como que un modelo reciente, tampoco. No. Pero hay algo importante, la característica, cuando nosotros nacimos, había un fútbol en que la mayoría de los jugadores, inclusive los porteros, tenían el pelo largo. ¿El pelo largo de Benjamín Mayorga es identidad propia o es por el tiempo en que se creció
en amor al fútbol por ese tipo de temporada? Mira, mi abuela me decía que yo soy descendiente de un clan que se llama Dotgua, que dice que los hombres Dotgua usaban el pelo largo. Entonces yo me amarraba el pelo con una cola y a meter pata en la media cancha, ¿verdad? Yo me creía un guerrero Dotgua siempre, ¿verdad? Y entonces de ahí siempre usé el pelo largo. Y me gustó usar el pelo largo, y me gusta usar el pelo largo. Yo tengo, por ejemplo, a Minchillo, un hijo mío, y a él le gusta solo el pelo corto. Entonces me dicen, pero decile a Minchillo, los demás, que use el pelo largo como ustedes. Le digo, no, él es como es, y él, las cosas se tienen que sentir para poderlas expresar o para poderlas modelar, decía yo. Y entonces yo lo dejo que él sea como él es, porque cada uno debe ser como él es. Y como mi abuela me inculcó eso, yo siempre usé el pelo largo, me amarraba el pelo. Lo que pasa es que ahora me dicen que los jugadores ahora se echan creatina y que se comienzan a echar un perfume aquí, otro acá, y se hacen el copete acá y se meten un tinte acá. Y entonces ya se perdió la gracia de ese jugador macho que entraba al terreno de juego a chocar y a jugar el fútbol con una hombría diferente. Y ahora dicen que solo perfumes y cuatro tipos de crema y toda esa vaina. ¿Usted todavía no se usa nada? No, esas cochinadas, no. Nosotros solo... A lo natural. A lo natural, el único que usaba acá cepillo, aquí era Marcos Rojas ahí y unas... Y rojas, para sí, y unos perfumes raros, unas aguachachas, ¿verdad? Silencio en la noche y nosotros lo vacilábamos, ¿verdad? Pero eran otros tiempos y entonces, de ahí... Uno también se mete con la juventud, tal vez uno está muy roco, tal vez no es adecuado para esta época, pero uno eso lo critica porque antes uno se amarraba el pelo con una cola y ya, yo vi un día a Roger Flores chorreando sangre y amarrarse en espinillera y decía, no, el que me pegó lo voy a ir a pegar, pero en cambio alguien que chorrea sangre ahora una vez se va directo al hospital. Yo vi jugadores con el tobillo hinchado, amarrarse el tobillo, vendarse e ir a meter patas hasta más no poder y ganar un partido. Y entonces esas cosas a uno le elevaban el espíritu y uno decía, este chaval es de hierro, es de verdad, es un guerrero. Y yo siempre me consideré un guerrero, por eso siempre utilicé mi pelo largo y ahora que soy un roco de 50 años, sigo utilizando el pelo largo. No se echa nada, boludo, pelo negro normal. No, normal. El indígena cuesta que echa canas. Sí, yo espero no echar muchas canas, ¿verdad? Si no me lo tiño, dijo un amigo. Aplica la queratina. Una pregunta para el señor Don Benjamín Mayor. Sí, gracias. Bueno, hoy para Benjamín Mayorga sabemos que hoy los jóvenes hay que trabajar mucho en la parte espiritual, en la parte educativa y en la parte del deporte, porque si estamos haciendo grandes futbolistas y no tiene la parte espiritual, estamos mal. Y si estamos haciendo grandes deportistas y no tiene la parte intelectual, termina el deporte, queda así, cero, comenzar de cero. Hoy lo vemos en los equipos de primera división, sí. Que muchos jugadores, exjugadores, están sin trabajo. Un consejo para nuestra juventud. Bueno, con este proyecto de vivienda que vivimos, se llama Sibú, Sibú Kené, o Sibú Mishka Kenebro, que significa vamos a trabajar. Entonces, ese vamos a trabajar implica eso. Cuando hacemos un programa o cuando damos una clase de fútbol o cuando aconsejamos a los muchachos, lo aconsejamos sobre tres cosas. Primero, uno, alejarse de las drogas, ¿ok? Estudiar y ser muchachos íntegros. Y sobre todo, nosotros tenemos unas bolas especiales, que en cada bola hay un mensaje de Dios. Entonces, ahí se habla desde la salvación y la vida eterna y un cambio, un nuevo nacimiento. Entonces yo creo que todo jugador joven, todo muchacho joven, toda muchacha joven tiene que adoptar esos valores de volver a nacer de nuevo, de tener la oportunidad de practicar voleibol, practicar básquetbol, practicar béisbol, practicar si pueden tenis de mesa. Hay tantos deportes, yo no vengo a hablar por el fútbol, porque puede haber, como dice usted, un muchacho de mountain bike, aquí buenísimo, o un ciclista como amador. Pero entonces vamos, va a practicar y ojalá que haya un entrenador para el ciclismo o para los que patinan, competencias de patines, etcétera, etcétera. Bueno, hágalo bien bajo esos tres conceptos: Dios, la disciplina y siempre alejado de las drogas y su estudio, que el estudio le puede ayudar
a tener siempre un contexto económico para sostener a sus hijos, a su familia, ayudar a su papá y ayudar a su mamá. Bajo esos principios es como cuando nosotros entramos a un pueblo, ¿entiende? Porque ahora me decía el compañero, bueno, ¿qué? Le digo, no, yo estoy dispuesto a venir, ya yo vine la semana pasada. Yo vine la semana pasada, tal vez muchos no se dieron cuenta, y voy a seguir viniendo. En el momento que me necesiten para hacer la escuela, Somabaco va a ayudarme a venir hasta acá, porque resulta que nosotros no solo venimos a hacer viviendas. Si nosotros viniéramos, si este proyecto fuera solo vivienda y que viniera Mario hoy o Ramiro acá, yo les digo, ay, no, no, eso lo hace cualquiera. Nosotros venimos a hacer un proyecto integral, y dentro del proyecto integral es que queremos capacitar entrenadores que quieran entrenar niños para sacar a esos niños de las drogas, porque Somabaco es algo más que agarrar X cantidad de plata, echarla al banco. Eso no tiene sentido. Si no, Ramiro no estuviera acá con la edad que tiene Ramiro. Ramiro está acá porque él, con la edad que tiene, él se emociona en estos proyectos. Y hay veces me dice, hijo, pero vos sos un locazo, ¿cómo vas a estar allá? ¿Entiendes? Y hay veces él está allá en el programa Viviendo, y cuando me ve, yo entro con una patrulla de carros a donar cuadernos. Y aquí se ha venido a donar cuadernos, aquí se ha venido, la semana pasada se dieron diarios comestibles acá, se dieron ropa y todo. O sea, nosotros venimos en un plan integral a no inventar un plan integral a estas horas. Y mira, zurdo, es que vamos a venir a dejar ropa. No, la semana pasada vinieron tres chefs, en donde, por ejemplo, la escuela de fútbol Benjamín Mayorga, de lo que se recogió ese día, pagó y compró las cosas en esos supermercados, todas las recetas, casi 100 mil colones de recetas, para la escuela Benjamín Mayorga pagó para que los muchachos tuvieran las recetas y para que las señoras pudieran gozar de una receta, aprender algo nuevo. Y no nos duele, no nos duele dar 80 mil o 100 mil pesos, no les duele, porque nosotros trabajamos para ayudar al prójimo. Esa, porque dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir, y nosotros bajo ese concepto hemos venido acá a hacer negocios. Sí, lógicamente la empresa necesita hacer negocios y así necesita hacer casas, pero va dentro del molino, va el plan integral de poder dar algo más a este pueblo. Y si tengo que venir acá algún día a dar una sección de fútbol o a enseñarles cómo se hace una escuela de fútbol integral, estoy a disposición del Comité Cantonal de Deportes o cualquier grupo organizado. Y no es paja, porque Carlos sabe que yo me dejo venir de madrugada. Hoy Ramiro y Mario me dijeron, llegas a las 4, y ellos saben que yo llego a las 4. Si yo digo, sí llego, yo llego. A las 4 estábamos, nos venimos, fuimos a Abrojo a ver las casas de Abrojo, que estamos pintando, que el techo vino y el techo nos dijeron, mira, que el techillo de las casas, como que el zinc, algo le pasó. Bueno, se van a pintar. ¿Por qué? Porque somos gente responsable. Se van a pintar y se las vamos a chanear. Entonces, estamos dando solución, porque no todo es perfecto, ¿verdad? Pero cuando se nos llama a la cara, vamos y damos la cara. Y las personas nos abrazan porque saben, dicen, estos chavalos sí son de verdad, son unos locazos. ¿Por qué? Porque nos dejamos de ganar una plata, pero tenemos amigos, porque lo que tenemos es, hoy son amigos, hoy nos abrazamos con una líder allá, ella en botas, hecha leña, y todo, venía seguro de lavar, y con ese gran sudor, y qué importa, Ramiro la agarró, la abrazó, Mario la abrazó, yo le pegué su abrazo, y el otro compañero le pegó su abrazo, porque eso somos gente de campo, gente piso de tierra, gente que Dios nos ha dado la oportunidad de tener alguna economía, alguna sabiduría, algún don, y lo ponemos al servicio de la comunidad. Por eso yo les digo a toda la gente de Paifute, y le digo a toda la gente que nos está viendo en televisión, que nosotros no simplemente somos una empresa que viene a captar algún recurso económico, sino que venimos a dar, a compartir, a ese Tetzeboa. Bueno, qué importante, como dicen por ahí, zurdo, así o más claro. Qué bueno. No, vamos, Zurdo, un toquecito, disculpe que lo interrumpa, porque vamos a dejar claro aquí que cuando Don Micho Mayorga menciona a Mario y a Ramiro, esos son los representantes de la empresa Somabaco, ¿verdad? Somabaco, sí. O los dueños o representantes, todavía no tenemos, dueños. Esos son los dueños de la empresa que ustedes en pocos días y en pocos meses, ya dijimos que es un tema a mediano plazo, ustedes los van a estar conociendo acá a través de este medio de comunicación. Ya vamos a estar directamente de lleno en ese acompañamiento, en este gran proyecto, un proyecto que tiene una visión totalmente integral, inclusiva en relación a la visión y la cosmovisión de nuestro pueblo indígena. Así es que,
vamos a entrar en materia. Vamos a aprovechar a Mincho Mayorga, porque vamos a hacer una pregunta en el que ahí los amigos televidentes, ahí tenemos heredianos, tenemos artistas, tenemos liguistas, y a veces nosotros lo que hacemos es hacer comentarios, pero vamos a hacer una pregunta al que sí sabe. ¿Qué le pasó a la liga, Mincho? ¿Qué le pasó al Saprissa y cuál es el éxito? ¿Cuál fue la ventana que ha estado encontrando Heredia para, hombre, con ganas de pasar arriba, con los campeonatos ganados ya en la historia de Costa Rica? Bueno, yo soy saprissista, pero no porque soy saprissista, soy un fanático ciego, ¿verdad? Hay dos cosas que son importantes en ser un fanático ciego. Yo desde hace días vengo hablando, y ayer estuve en un programa también en Canal 13 con Roa. Que le interrumpa, cuando dije saprissista, usted levantó las manos. ¿Usted es saprissista porque llegó a jugar ahí o porque de niño usted es saprissista? Yo soy saprissista envenenado y apasionado. Pero no soy un fanático ciego, ¿verdad? Cuando Saprissa falla, yo lo cuento y yo tengo que ser neutral. Entonces yo hablaba ayer con Robert Flores en ese programa, con Cover, hablaba también, que Cover es el dueño del programa. Les decía, hay tres tipos de entrenadores, uno que cree que tiene el mejor equipo del mundo y otro que es totalmente agresivo. Entonces de esos tres, Hernán Medford llegó al país, que es el entrenador que yo siempre digo que debe ser el entrenador del Saprissa, ya sea Giacone, Paté Centeno o Hernán Medford. Entonces Medford a Saprissa lo eliminó muy fácil a la Alajuela, porque Saprissa le jugó con un contención y don Carlos Watson creyó en su mente perdida, que Saprissa tiene tres armadores. Y mentiras, Saprissa no tiene tres armadores, Saprissa solo tiene en el equipo un armador, que es Angulo, y trató meter dos que dicen que son armadores. No, si Saprissa hubiera jugado con dos contenciones, le cierra el campo y los espacios a la Alajuela. La Alajuela aprovechó que Saprissa le dejó esos espacios y le metió en el global 5-2. Luego viene Delgado creyendo que va a jugar contra Watson, ¿verdad? Porque Watson hay veces cree que es... Hablando ya de mi liga, ya. Cree que es Neruda, ¿verdad? Con poemas, con versos y todo eso. Y hay veces el fútbol no es poemas. Usualmente no es un poema, no es un sustantivo, no, es una acción, es un verbo el fútbol. Entonces, el fútbol se estudia. Si yo veo que aquel es más veloz que mí, o me saca una línea de cinco, yo tengo que ver cómo lo contrarresto con otro planteamiento. Entonces, Medford lo estudia bien a la liga y le dice, le voy a meter cinco volantes, cuatro defensas y le voy a dejar un delantero. O hay veces van a ser dos delanteros persiguiendo, que era el Mambo, que era Gendry Reese, y le voy a meter mucha velocidad en las bandas, y arriba no me va a ganar nada, entonces lo voy a tapar y le voy a tratar de meter un gol en el último minuto, y mete dos contenciones. Cuando mete dos contenciones, todo el mundo dice que Hernán Medford va a ser defensivo, y resulta que Esteban Granados hace el primer gol en Alajuela, faltando un minuto. El siguiente partido viene y Medford le sale igual, y el que mete el primer gol se llama Cubero, otro contención, y el otro gol lo mete Jendrick. Entonces, Medford nos da una enseñanza increíble. No porque yo meta jugadores defensivos y los coloque en la cancha significa que voy a defender, sino que voy a siempre resguardarme, voy a ser fuerte en las bandas y voy a atacarlo y voy a esperarlo y que él me ataque y no me pueda penetrar. Entonces, Medford agarró y le enseñó a Carlos Watson cómo se para un equipo, cómo es un equipo agresivo, y también habló de McDonald y vino y le dijo, tiene el poder Medford de decirle a McDonald que él se tira en piscina. Entonces cuando McDonald entró al estadio, Eladio Rosabal Cordero, todo el mundo comenzó, piscina, piscina, y cada vez que tomaba la bola y se caía, piscina, y lo sacó mentalmente, y le dijo a Delgado, le dijo, no, yo no soy Watson, le dice, no, yo no soy Watson, Delgado, olvídese, conmigo usted va a ver. Dice, ustedes salieron bailando con comparsas y toda esa cuestión y celebraban los goles. Dijo, nosotros vamos a celebrar los goles. Y lo mató mentalmente, porque tiene esas cosas del negro Medford, que él mata mentalmente al rival. Entonces, en menos de tres meses, cuatro meses, Medford viene y nos enseña a nosotros la capacidad que tiene un entrenador para hacer la estrategia, la capacidad y tener los jugadores idóneos para ponerlos en un terreno de juego y que funcionen bien. Y nos deja a la liga y a Saprissa sin el campeonato 32 y sin el otro de ya el 30. Bueno, pero vamos un poquito más atrás porque Medford está llegando, pero Heredia viene figurando en campeonatos recientes. Recuerde que Medford apenas fue este campeonato. Sí, imagínate, Medford llega 3, 4 meses y ya es Heredia campeón y ahora tiene la misma cantidad de jugadores, la misma calidad. Entonces eso augura que va a haber una competencia
y que Saprissa para llegar y lograr hacer un objetivo claro, conciso, preciso, que es campeonato, porque los saprissistas solo aspiramos a campeonato. Don Ricardo Saprissa nos enseñó a ser ganador, a mí me gusta, y nos metió un ADN que es tratar siempre de ser campeón, pero con la cantidad de jugadores y ahora en la Conca Champions yo no le veo ni que pueda pasar a la Conca Champions, porque Saprissa no tiene dos equipos, sino tiene medio equipo. Ese es mi pensar, se lo he externado al presidente, se lo he externado a las redes sociales continuamente y en todos los programas que he ido hace 15 días para atrás le he dicho que Saprissa, yo no le veo que le pueda ganar a los equipos mexicanos, no veo por dónde Saprissa pueda ir de nuevo a un mundial de clubes hasta el momento. Con Medford al frente del Herediano, ¿qué variantes en la parte táctica debe asumir la Liga y Saprissa en el futuro? Sí, es un reto, y ahora ya con el que pasa la Liga, ahora ya con el tiene que atacar, y ahora tiene, cuando uno ataca, se cubre la cabeza y se descubre los pies, y cuando usted defiende, se descubre la cabeza y se tapa los pies. Entonces ahora Yacone tiene que atacar porque la liga es de atacar. Y entonces ahí vamos a ver si verdaderamente es el técnico que la liga necesita. Él tiene mucha capacidad, tiene mucha sapiencia y de ahí, ojalá que tenga suerte, ¿verdad? Pero me llama poderosamente la atención que los entrenadores que usualmente formamos en Saprissa se vayan a otros clubes y los saquen campeones. Entonces significa que no estamos tan locos cuando clamamos a la junta directiva y al Moradito de que tienen que hacer cambios y que tienen que traer verdaderamente entrenadores que nacieron en el riñón morado. ¿Sigue siendo McDonald's importante? Porque el Saprissa creo que quiere contratarlo. Sí, no, nadie ha dicho que McDonald's, a mi concepto, McDonald's es el tercer mejor delantero de Costa Rica y juega mucho mejor cuando no se mete en líos, porque es un goleador nato, porque es un jugador incómodo, porque es un jugador fuerte, hábil y goleador. Yo siempre lo considero un jugador, para mí, bueno, extraordinario. Lo que pasa es que cuando se le mete el agua, se lo pueden echar, y por eso Macho no lo tiene en la selección, porque es un jugador que cuando le meten una patada o una jugada fuerte, él quiere ir a vengarse, y en una selección, un partido de alto nivel, de alto calibre, si usted entra mal o golpea mal, inmediatamente perdés un jugador. Entonces, pero qué capacidad tiene de sobra. Zurdo, en relación al comentario de nuestro buen amigo Mincho Mayorga. No cabe la menor duda. Hoy en Costa Rica tenemos entrenadores muy buenos, sinceramente, pero también hay que ver que el fútbol de Costa Rica debe ser más arriesgoso. Hoy tratan de defenderse. Los primeros 10, 15 minutos es una presión bárbara. Los dos equipos y entonces se defienden. No, si esos jugadores y esos equipos se conocen, ¿para qué se van a defender? Sabemos que la parte económica es fundamental, porque una taquilla de Saprissa a la liga es sumamente elevada. Pero sí quiero decir, hoy, y seguirá quedando en la historia, no ha salido un medio como Centeno y Wilber López. La selección de Costa Rica no los tiene. Y en el centro hay un vacío constante. Y quién sabe cuántos años va a pasar para que salga otro. Hoy, los grandes entrenadores son profesionales, pero se están librando de un trabajo. ¿Por qué? Porque hoy el fútbol es competitivo. Con solo perder 3 partidos, mi cabeza está guindando y estoy perdiendo mi salario, mi trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a ser buenos jugadores en Costa Rica si yo me estoy arriesgando? Yo quiero asegurar en lo mío, pero no estoy viendo el gran potencial que hay ahí. Hay atrás muchos jugadores buenos que nos pueden servir para una selección, para un futuro. Pero el fútbol es comercial hoy en día. Entonces, hoy por eso nuestro fútbol, yo lo veo que está cayendo. Está bajando de nivel cada día. Muchachos, como lo dijo mi amigo Benjamín, solo marcas, solo peinado, solo tatuaje, solo taco, solo modas. Y hoy no velan por un país. Y estamos bajando el nivel cada vez. ¿Por qué? Porque estamos haciendo chiquitos, los grandes niños, hijos de papi, que pues, solamente porque están en buena selección, creen que son los grandes de Costa Rica, estoy de acuerdo. Pero hay 4,5 millones de personas detrás de ellos en la selección. En el fútbol nacional, bueno, mi equipo es Saprissa, pero también me gusta Pérez León. Me gusta ir con los bajos y, como lo he manifestado, seguirán siendo potencias en Costa Rica.
seguirán siendo los únicos. Y por eso el fútbol de Costa Rica cada día va bajando el nivel, en el sentido de que no va a haber grandes rivales para esos equipos. ¿Por qué? Si Benjamín jugaba, si jugara este tiempo, en la edad que jugaba, y estuviera en Limón, inmediatamente lo compras a Prisa o la Liga. Debilita a Limón, debilita a Guápiles, debilita al Carmen. Entonces esos equipos llegarán siendo en la cama. Entonces eso es lo que a mí me preocupa como costarricense. ¿Qué podemos hacer? De ahí, yo diría que la federación debería dejar 5 jóvenes en cada equipo de primera división por ley que juegue, y 6 ya con experiencia, porque así hacemos y vemos cada vez en Costa Rica los mejores. Pero ya hay jugadores de 32 años, ya llegaron a la pirámide, ya comienza a bajar. Los porteros pueden estar hasta los 43, 44, porque no hay tanto desgaste, pero en lo que es la media, delanteros y defensas, hoy se busca mucha la presentación física, estatura, juventud. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, Benjamín. Sabemos que nuestro país hoy, con esta gran virtud de nuestro portero, Keylor Navas, que hizo hoy, a Keylor Navas nos ha puesto en el Mundial de Brasil, es el hombre que puso a Costa Rica por las alturas. Y hay que darle los méritos, lo que es del César es del César, y hoy lo que acaba de terminar también, pero también la parte suerte. Si Keylor Navas en Brasil, en el Mundial, no hubiera hecho lo que hizo, en este momento no estuviera en el equipo donde está. Factor suerte. Y siempre lo he dicho, ¿por qué Keylor Navas alza los brazos? Porque inmediatamente él se acuerda de nuestro Señor. Y estamos hablando de la parte espiritual. Y hay jugadores que, ¿cómo es posible? Mayorga, usted lo ha visto. Vos y yo somos compañeros y yo te tiro una escupa en la cara. Dios mío, ¿dónde está? Sabemos que el coraje en ese momento, pero yo te doy un respeto a vos. Puta, sos mi amigo, puta, ¿cómo te voy a hacer eso? Eso es un... Mire, hoy... Vea lo que hizo Gamel, el jugador moreno. ¿Cómo es posible lo que hizo ahí? Eso no lo hacen, mire, una persona de cultura baja aquí en Buenos Aires, lo que hizo, sacar el dedo. Eso le dio la vuelta al mundo. Entonces, yo me pongo a ver que nuestro fútbol ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque los grandes se están terminando, como los equipos grandes también. Brasil bajó, Argentina bajó, Paraguay bajó, todos los equipos bajaron a nivel mundial, porque las grandes estrellas ya están en el olvido y aparecen otra gente que todavía no han tenido ese auge en la parte deportiva. Y entonces por ahí nosotros lo que interesa es cantón, país, y buscar lo mejor para nuestro país. Bueno, amigos televidentes, estamos en el programa, vamos a llamarle así porque es un programa que depende del programa deportivo, las tertulias deportivas, así fue Zurdo que le habíamos puestos para los días sábados. Carlos, yo quisiera aportar lo que dice el compañero Benjamín. Bueno, aquí hay que complementar la municipalidad, comité de deportes y organizaciones, y hacer un campeonato en todo el territorio de Buenos Aires para sacar los mejores muchachos y hacer una representación a nivel cantonal y traer la mano profesional para que le induzca a estos jóvenes lo que es la parte del fútbol. Bueno, amigos televidentes, así es que estamos en el programa de las tertulias deportivas. Hoy tocamos temas importantes como es el sistema de la vivienda, que en los pocos días se va a estar implementando. Ya vamos a tener ese acompañamiento aquí en este medio de comunicación, como ya se lo hemos estado anunciando. Mencho, para hablar un poquito de lo que es el fútbol nacional, a las puertas, ¿de qué está el fútbol nacional? Porque muchos jugadores se han retirado, pues ya cumplieron su ciclo, pero desaparecieron de la pantalla, desaparecieron del ámbito deportivo. ¿Existe un Paté Centeno, existe un jugador que está a las puertas de salir a la pantalla como técnico? ¿Se está preparando alguno? Cuéntenos. Bueno, la próxima semana nosotros vamos a estar en New Jersey con el equipo OK de Omega. Entonces el equipo OK es un grupo de exjugadores, dentro está Paté, Izaguirre, está Oviedo,
estoy yo y va este muchacho Reinaldo Parr, vamos para New Jersey a jugar, ¿entiende? Para hacer una obra social en New Jersey con los ticos, etcétera, etcétera. Más bien, si sacamos algunas fotos, vamos a tratar de pasarlas acá en Nativa de lo que estamos haciendo allá. Yo voy a ver cómo compro el chip de allá para enviarle las fotos y todo. Y nuestro jugador estelar es Walter, el Rey Pate Centeno. Y juega Wilmer y juega esa gente y hacen Solís, hacen cosas extraordinarias todavía con la pelota. Y entonces esas personas, hay algunas personas o algunos jugadores que se retiran, pero se mantienen jugando, ¿verdad? Y hacen obra social. Hace 15 días estuvimos en Liberia jugando. Y se recogió para la Liga Menor de Liberia solo en un día 1 millón de colones. En una actividad de esas. Entonces se mantienen cosas lindas. Y les quiero contar algo también. Yo estuve hablando con Leroy Lewis y Leroy Lewis me decía, si hay que ir a un lugar, usted nada más me da la comida y yo pago la gasolina. Y si yo voy a enseñar, y Leroy Lewis es el único técnico, el segundo técnico graduado en Inglaterra, licencia A, que está dispuesto a venir a enseñar de forma gratuita. Y entonces él me ha escrito y toda la cuestión, como dice el compañero zurdo, es que la gente tiene que empezar acá a sembrar, tiene que empezar a organizarse, tiene que empezar a hacer eventos, porque cómo es posible que tengamos tan buenas canchas en esta zona y que no haya un campeonato, ¿verdad? Qué bonito sería los muchachos por lo menos sacar al campeón a jugar a Panamá. O sea, unos muchachos de esos, usted los lleva a Panamá, usted les consigue el reto a Ciudad de Panamá y vienen felices y vienen motivados, ¿entiende? Pero aquí hay recursos, aquí se pueden hacer ventas de tamales, arroz con leche. A mí me impresiona que hay grupos de las zonas indígenas que para hacer un uniforme hacen una tamalada, llevan actividades y todo y hacen un buen uniforme. O van a San José a jugar, etcétera, etcétera, pagando un bus. Pero hay que moverse, ¿verdad? No esperar de que todo se lo haga el comité o que todo venga regalado o que todo venga del cielo. Yo pienso que las buenas organizaciones empiezan por ahí. Y entonces, muy feliz de estar acá en Buenos Aires y poder conversar con ustedes todos estos temas. Y contento de que la gente también sepa de qué está haciendo uno, ¿verdad? Yo tengo una academia en los sábados. Y en esa academia nosotros estamos formando jugadores también, formando jugadores, y eso, a mí me decían, por ejemplo, yo vivo ahora en Tacares de Grecia, a mí me decía, aquí no le va a venir nadie. Le digo yo, eso depende cómo enseñe. Si yo sé, estoy capacitado y enseño bien, la gente va a venir. Y vea, le voy a decir algo. Yo tengo un portero que viene desde Talamanca todos los sábados. Desde Talamanca me lo traen. Desde Puriscal me llegan jugadores. Porque todo va en la enseñanza y en la capacidad que usted tenga para enseñarle a los chicos. Y lo que ellos reciben lo aprenden, porque son esponjas. Son niños que, por ejemplo, esta semana fuimos a un partido y un chico metió en menos de 3 minutos, 3 goles metió. Un cañonazo, pero le enseñamos a patear, le enseñamos a ubicar el cuerpo, le enseñamos y le dijimos, atrévase, usted tiene buena pierna, esa pierna zurda es de oro, yo le decía. Y la mamá después me contó que él llegó y dice, ni yo mismo sabía que yo pateaba tan duro, mi mamá, porque le metí un gol desde 40 metros al portero. Y entonces esas son las cosas que los niños comienzan a descubrir y que al final eso los motiva para que quieran hacer figuras del deporte y entrenarse al máximo rendimiento, ¿verdad? Porque no es fácil llegar, pero tampoco es imposible. Con la figura del deporte nacional, el señor Don Benjamín Mayorga, vamos a analizar un tema ya casi para ir finalizando. Esta excelente entrevista con nuestros invitados muy, muy especiales. Y vamos a hablar un tema importante que está de moda en el mundo. Desde un país tan pequeño, desde un país democrático sin ejército, tenemos un embajador que lleva y como promotor de las buenas prácticas sociales, democráticas y deportistas a nivel mundial. Y que hoy es no solamente el comentario nacional, sino el comentario internacional. El rey para muchos, el ídolo para muchos. Hablamos de Keylor Navas. ¿Qué significa para Benjamín, para las nuevas generaciones, para las que están jugando, para todos los deportes a nivel nacional? ¿Qué significa Keylor Navas como embajador de nuestro país en materia deportiva? Bueno, esto es algo impensable. Esto es algo que sucede cada 200 años en un país como Costa Rica.
Esto es algo extraordinario. Es tan extraordinario que si un amigo mío en el Face habla mal de Keylor, lo desagrego. ¿Entiende? Porque no se dan cuenta que después de 10 años, cuando Keylor se retire, Keylor será un abuelo, será el abuelo más feliz del mundo. Y de generación en generación hablarán de Keylor Navas, campeón de la Champions League. O sea, para ser campeón de la Champions League, hasta este momento solo hay 300 personas que han sido campeón de la Champions League, o 400, en todos los años que hay, porque no todos nacemos para ser campeones de la Champions League. Es algo tan monstruoso que yo le decía a Ramiro y a Mario. O sea, ¿podrás imaginarte que 9,000 millones de personas te están viendo en un día? Entonces la gente no entiende esto, porque me imagino que ni Keylor entiende esto. Yo hablo mucho con Freddy Navas, el papá, que tiene el bar-restaurante en Anejup, allá en San José, y me dice, esto es algo fuera de lo común. O sea, cuando se entra al estadio de Real Madrid, dice, oye, ese Keylor Navas, Keylor Navas. O sea, y esto es algo que todos los costarricenses, los cuales no importa el color de equipo, tenemos que sentirnos súper agradecidos de poder ver esta generación y poder haber nacido en este tiempo en donde Keylor Navas hizo las mejores tapadas del mundo, en donde es campeón de la Champions League, en donde es el portero menos vencido de un torneo tan importantísimo a nivel mundial, en donde es el portero de la selección de Costa Rica, en donde es un muchacho, un ejemplo, que le da gracias a Dios, es un muchacho que no ha perdido la humildad, un muchacho tranquilo, de familia, un muchacho que llora, que se ríe, que ora, que le da gracias a Dios, un muchacho buen hijo, buen padre, o sea, extraordinario, y es un ejemplo para las futuras generaciones. Ese es el tipo de persona que nosotros necesitamos en el ambiente nacional e internacional, para que sean ejemplos para las futuras generaciones, que tengan la moral para decirle a un chiquito, no tome droga, no tome alcohol, mire que esto es malo, mire que el otro es malo, y sobre todo nos empodera en algo, que el tico es capaz, que el tico es competitivo, que el tico tiene ese don, que el tico es triunfador, ¿entiende? Por eso hoy vinimos con Somabaco acá, porque somos triunfadores, somos ganadores, ¿entiende? Y entonces, Keylor Navas nos da esa motivación y esa esperanza que hay veces los mismos gobiernos nos cierran, hay veces nuestros mismos líderes nos dicen, no se puede, váyase, no se puede. Entonces, yo me molesto, porque si Keylor hubiera pensado así, estuviera jugando en segunda división, tal vez en Pérez de León. Pero Keylor no pensó así, Keylor pensó en lo máximo, nunca pensó en el dinero, pero ahora lo tiene, nunca pensó en la fama, pero ahora la tiene, nunca pensó en la estadística, y todas las estadísticas están a favor de él. Ahora se podrá decir que Neuer es el mejor, pero Keylor es el campeón de la UEFA Champions League. Entonces pueden decir que Oblak es el mejor, pero Keylor Navas es el mejor batido de la UEFA Champions League. ¿Entiende? Porque a los latinos nos discriminan, cuando tenemos ese colorcillo medio raro, ¿va? Y entonces hoy por hoy Keylor se superó en todos los ámbitos y le pasó a lo impensable, a la estadística. Cuando el periódico AS hablaba mal de Keylor, llega Keylor con un trompo, llega a hacer maravillas, increíble, y hace unas cosas y se echa al periódico AS al hombro y se dan cuenta que es un chavalazo. Y entonces, qué lindo ser tico, qué lindo admirar a Keylor Navas, qué lindo el poder decir que Keylor jugó en Saprissa, yo jugué en Saprissa, que él ganó campeonatos ahí, yo gané campeonatos y campeonatos de CONCACAF. Pero la UEFA Champions League es algo que nunca más un tico volverá a ganar. O tal vez Keylor, si sigue en el Madrid, lo podrá volver a ganar, pero pasarán 200 años para que se vuelva a dar esto, porque esto es algo extraordinario. El tico tiene la misma genética del indígena, es indígena acá y en cualquier parte que esté, ¿verdad? Totalmente. Ok, algo muy importante para los amigos televidentes y Mincho, también a través de nuestra página electrónica nos siguen cantidades, miles de personas a nivel mundial. Entonces, una respuesta sabia, lo de Keylor Navas, ¿es disciplina, es suerte o es gracia de Dios en una persona sobre él? Bueno, hay tres fundamentos que yo siempre digo. Para mí la suerte no existe. Para mí lo que existe es el trabajo, la disciplina, el compromiso y esa humildad de hincarse ante un Dios supremo y darle las gracias por cada logro que hace. Y yo creo que desde ahí viene su triunfo en la parte espiritual, en la parte emocional,
es donde le da la fuerza a Dios. Y entonces, si un muchacho tiene el conjunto de todas esas cositas, lo hace ser un más que vencedor, porque la Biblia nos habla de un más que vencedor. Y ese es el más que vencedor, el que reconoce que hay un Dios en los cielos, que hizo los cielos y la tierra y la formó, el cual adoramos, no con imágenes, sino dándole gracias constantemente por lo que somos, por el día, por el respirar, por el desayuno, por el café, por todo lo que tenemos, que es una gran bendición empezar un día así. Viendo la visión en el cual hoy se encuentra este gran embajador del deporte costarricense como es Keylor Navas, y si te fijas en la cámara, los amigos televidentes, todos esos niños que quieren ser grandes, ¿qué le dirías? No, que se esfuercen como Keylor, que trabajen, que si tienen sueños de ser deportistas, entrénense, porque nadie que entrena puede lograr el éxito. Entrénense, y la Biblia nos habla de eso también. Dice que cuando vamos a competir tenemos que estar bien preparados para competir, ¿entiende? Entonces, la Biblia habla de eso. Entonces, si vamos a competir, tenemos que estar bien preparados para dar los pasos y llegar a la meta. Y la meta es Dios, la meta es que el joven sea salvo, la meta es que el joven sea alegre, que sea un joven sin drogas, que sea un joven obediente a sus padres, que tenga educación y que eche para adelante. Bueno, amigos televidentes, estamos llevándoles un programa de tertulias deportivas donde mezclamos algo muy importante que fue, y lo volvemos a decir, la empresa que va a traer y que reúne las características más importantes de la visión y la cosmovisión indígena. Así es que no se despegue este medio de comunicación, porque pronto vamos a entrar en detalles ya para que ustedes conozcan todo el acontecer y toda la visión y la misión del cual Dios ha llenado de gracia al señor don Benjamín Mayorga, para que usted analice bien qué tipo de vivienda quiere. Si quiere una vivienda, si quiere seguir viviendo en concreto, o quiere vivir seguir viviendo en algo digno, en algo que a usted le gusta, usted como indígena, o usted también, que también un día pensó, yo esa casa que me dieron no me gusta. Winter. Sí, claro. Villanueva, vamos a ir haciendo análisis ya cortos porque venimos con el final. Sí, claro, para manifestar un poco de lo de Keylor, sinceramente nosotros los costarricenses, ese es el rey de Costa Rica. Hoy yo lo puedo decir, es el rey de Costa Rica, y como en Brasil Pelé, y como allá en Argentina Messi, pero nosotros tenemos a Keylor y ojalá, siempre le pido a Dios que no le llegue una lesión. Nosotros tenemos que pedirle como costarricenses que no le pase una lesión, que lo deje fuera o por mucho tiempo y llegue otro y suma su responsabilidad, porque sinceramente hoy lo que ha hecho es grande y hoy es imagen para nuestro país y el mundo, donde nosotros, algunas personas como no conocen y no tienen ninguna disciplina deportiva, no les interesa. Pero este es un gran personaje y además, para los que no conocen a Keylor, es de la comunidad de Térraba, donde ahí estuvo su niñez, después se traslada a Pérez León y conocemos toda la historia. Hoy, por ejemplo, como Martínez, que estuvo aquí estuvo, se fue para Golfito, después le dio vuelta al mundo y sin embargo aquí lo tenemos en nuestra mente, de nuestro pueblo, y hoy a este gran jugador, que todavía está en la plena juventud, puede dar mucho y también gracias a Dios porque es multimillonario ya. Solamente te hemos, muchas gracias Zurdo, ya casi venimos despidiendo el programa, solo te hemos preguntado pero no te hemos dejado decir lo que tal vez usted trae en mente, decirle a la juventud, decirle a esas personas que en su momento tal vez ya están diciendo, oye, qué bonito, hablaron del asunto de la vivienda, es algo que le interesa mucho, máximo hoy donde los materiales de construcción están tan caros y que todos quieren optar por una humilde vivienda o por una vivienda digna. De sus palabras sería entonces ya hablarle a los amigos televidentes la propuesta del asunto de la vivienda, y también algo muy importante es, y desde nuestro medio de comunicación agradecerte por traer esas propuestas, que tal vez alguien las había pensado, pero hace falta tener los contactos. Y como ya ustedes vienen, también vieron los compañeros de Sumabaco, casi que en este programa casi que ellos han patrocinado ya, los hemos sacado casi a la luz pública ya. No, Sumabaco es algo más que una vivienda, como les he dicho, ¿verdad? Sumabaco produce hogares, comunidades que van con el ambiente y que van con la solidaridad del compartir y de crear canales
canales de distribución de productos y canales de ventas de productos. Y entonces trae economía a su casa, trae alegría, y es, por eso yo estoy con Somabanco. O sea, yo creo en este proyecto, yo creo en que podemos hacer cosas geniales, pero nos tienen que ayudar. O sea, hoy hemos venido acá a Buenos Aires a decirle, ayúdenos, porque no podemos solos. Y en eso la comunidad con las que hemos hablado, o las personas con las que hemos hablado, están dispuestos a ayudarnos para poder hacer algo integral en hacer dinero, en dejar un hogar en cada familia. Y vamos a seguir, tal vez a través de este medio, más adelante informando y pasando los diseños de las casas la próxima vez, para que la gente tenga una idea más clara de qué es lo que somos, porque no vamos a hacer la primera casa. Ya hemos hecho muchísimas casas en donde las personas se han sentido y se sienten satisfechas. Y como digo yo, lo más lindo es Usuri es casa punta de lanza. Y cuando el Bribri va para su casa, o cuando el Cabécar va para su casa, o el Nove va para su casa, siente que va verdaderamente al espacio en donde él tiene descanso, en donde él se siente bien, y psicológicamente va a dormir tranquilo para amanecer bajo un nuevo día. Muchas gracias, importantísimo. Zurdo, para que se despida de los amigos Trident. Sí, para todos los televidentes de Canal 2, sinceramente es un honor y un placer estar en todos los hogares, y especialmente hoy con la visita de nuestro compañero Benjamín. Si ustedes quieren ver a Benjamín cuando jugaba, búsquenlo en internet y se meten para que vean que ahí está. Y también a todo su grupo que vino hoy, bienvenidos a Buenos Aires. Y siempre estaremos con los brazos abiertos para recibir a todas estas personas, y no a ellos, a muchos, a los que vengan a nuestro pueblo, porque somos costarricenses. Vivamos en paz, en tranquilidad, y hoy con este proyecto de este grupo excelentísimo. Hay que darle auge a esto para un futuro que va a venir muy importante para Buenos Aires. Muchas gracias. Para finalizar con don Mencho Mayorga, tal vez un pequeño comentario, pues se nos olvidó algo muy importante ahí, y que hay muchos que están viendo el medio de comunicación, la experiencia que tuvo la gente de Apaifuté con los chefs internacionales. Cuéntenos eso, porque nosotros casi no estamos muy enterados. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos acá en Buenos Aires. El día domingo vinieron dos chefs que han ganado el segundo lugar a nivel latinoamericano y una chef guatemalteca, y compartieron con las mujeres de Apaifuté, gracias a la dirección y al director de lo de la cocina y a la junta directiva de la escuela, nos prestaron la cocina y pudimos dar muchas recetas, y las mujeres la pasaron bien, y secretillos ahí, secretillos que les va a ayudar mucho para que tanto en su hogar mejoren la cocina, como que puedan hacer platos para vender de acuerdo a las necesidades, y abrir esas ventanitas en las casas, en las noches, que a veces vos querés comerte un chaucí, un cantonés, y entonces esas mujeres ya van a poder hacer todo ese tipo de recetas. Y ahí los tips que se necesitan, los chefs los dejaron ahí en el corazón, y quedamos muy agradecidos con las mujeres y con los chefs, sinceramente, con Marco, con Darwin, con Barrera, y sinceramente a entera satisfacción, y aprendimos cosas totalmente nuevas. Así es que me despido de ustedes, pero no sin antes decirles que próximamente vamos a estar de nuevo acá en Buenos Aires. Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche. Y recuerden, Somabanco viene a dar respuesta a una necesidad que es real: vivienda. Bueno, qué importante eso para todos ustedes, y que se mantienen siempre con este medio de comunicación. Queremos agradecerle el espacio y la atención que ustedes nos brindan en cada uno de sus hogares. Así es que agradecerle el acompañamiento de don Winter Villanueva, el acompañamiento del señor don Benjamín Mayorga, que estaba frecuentando, bueno, gracias a Dios, nuestro cantón, y gracias a Dios, gracias a este medio de comunicación, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Somabanco, otro nuevo patrocinador de este medio de comunicación. Nosotros le decimos a todos ustedes, manténganse con nosotros siempre, porque aquí vamos a entrar en una temporada muy grande, primero Dios, de muy buenas noticias, primeramente tomados de la mano de nuestro Creador. Así es que agradecerles a todos ustedes por la atención prestada. Un trabajo realizado en cámaras de Alfonso González, de María Bermúdez, de Neptalí Morales, Carlos Rojas, se despide de ustedes, sin antes desearles todas las